12 años en el exterior no permitieron que perdiera su rasgo más distintivo, la tonada única de los cordobeses, marca registrada de ese espacio mediterráneo, cuna del cuarteto y de ese singular humor cuyo origen se advierte a la primera sílaba. Yamila Nicetich solo será Yamila para la presentación de rigor, no le gusta demasiado su nombre, que en realidad es el segundo, pero tampoco el primero, Paula. Y eso que aprendió en Turquía que Yamila significa «mujer bonita», lo que le permitió tomarle un poquito más de cariño. De ahora en adelante será Jazz, la Jazz, A.S.I., con artículo, como la conoce el mundo entero. Yamila Nicetich estudia la licenciatura en turismo a distancia. Lo de mundo entero tiene una cuota metafórica, claro, pero tampoco tanta. A los 29 años, lleva más de una década representando al voleibol argentino en el exterior y pasó por 5 países y casi una decena de equipos europeos. La escalera imaginaria de su vida, tras no poca batalla, llegó a uno de sus puntos culmine, AGI Levoli, más conocido como Novara, uno de los grandes de Italia. Pero lo que importa es ese camino que, la Jazz recorre junto a Clarín entre risas y recuerdos. Cuando te fuiste al exterior, pensabas, dentro de unos años vuelvo, mi sueño era jugar en Europa y de chiquita repetía, termino la escuela y me voy, termino la escuela y me voy. Y cuando me fui, siempre pensé que duraría lo que tuviera que durar, pero quería aprovechar la oportunidad. Y ahora van 12 años ya, como fue aquella llegada al Ícaro Palma, al principio estaba feliz pero tenía 17 años, era una inconsciente, risas. Tenía esa idea fija, el primer año fue durísimo. Fue un cambio muy grande también como mujer, era chiquita y si bien había jugado en Argentina, emigrar era irme de casa y que ya no estuviera mamá para lavarme, plancharme, cocinarme, despertarme. Fue convertirme en mujer de la noche a la mañana, con responsabilidades en un equipo profesional, que me pagaba para jugar, teniendo que aprender a respetar cosas. Pero me fui curtiendo, Yamila Nicetich, en Estambul, Turquía, donde jugó durante 4 temporadas. ¿Qué momentos costaban más? Los domingos eran los peores días, porque era el día libre y estaba acostumbrada a compartirlo con la familia. Así que ese era el día del llanto, risas, en la semana te entrenás, vas, venís, jugás y descansás, pero los domingos generalmente era el peor día. Pero yo quería hacer eso. Sabía que no iba a ser fácil y estaba dispuesta a luchar y a sufrir lo que fuera necesario para establecerme en Europa. La perseverancia y el sacrificio me permitieron lograrlo, así que hoy puedo decir que estoy muy feliz de haberlo intentado. Mira, también las atletas argentinas se ganaron un lugar del que no están dispuestas a bajarse con quien viviste en aquellos meses como era menor de edad. Mi manager quedó como mi tutor y en mi contrato estaba estipulado que no viviera sola. Mis papás lo habían pedido para hacerlo más llevadero, ese año, en una casa re grande, me quedé con una compañera española y una venezolana. Ellas tenían más experiencia, eran más grandes y esa primera temporada fui como la mascota del equipo. Hasta hoy mantengo amistad con chicas de aquel equipo que ya están retiradas y todavía me dicen, mi niña.
Lo valoro mucho y es lo que intento hacer hoy con las jóvenes, y de repente, cuando te estabas acostumbrando, te fuiste a Francia. ¿Qué cambió? Cuando fui al Stade Français, justo, fue un año en que muchos pumas estaban ahí, Roncero, Pichot, Leguizamón, me sentí un poco más en casa. En lo deportivo, empecé a jugar un poco más, entendí cómo era la situación y además venía curtida del año anterior. Ahí empecé a encaminar mi carrera. La ciudad acompañó mucho porque en días libres agarraba la bici, el mapa y me iba a conocer París de día, de noche, la comida. Fue un gran año, Yamil Anicetig, capitana de las Panteras, foto, FIVB. Se achicaron los momentos de llanto, sí, hubo menos llanto, risas. Siempre se extraña, porque hasta hoy me agarran momentos en los que quiero estar en casa, en Córdoba con mis afectos, pero a medida que pasan los años la experiencia te va endureciendo un poquito más. Para Anicetig no parecía haber tiempo de asentarse en un lugar, la búsqueda del progreso profesional y humano le exigían seguir moviéndose. Por eso su tercera temporada en Europa la encontró en un nuevo destino, Alemania, para jugar en Rote Raven, de Wilsbiburg, ciudad de 11.000 habitantes. Y ahí la cuestión volvió a complicarse, Yamil Anicetig, en el cenar, foto, Maxi Faya, ese fue uno de los años más duros por cómo es la cultura. Para ellos es blanco o negro. Fue todo muy estructurado, yo sabía inglés, pero si no te defendías con algo de alemán, era difícil relatar. Estaba en un lugar chiquito, cuando nevaba hacía 25 grados bajo cero, me tenía que levantar temprano a sacarle la nieve al auto para ir a entrenarme y a las 17 se hacía de noche. Sufrí bastante, coincidió con el año en que mi hermanito más chiquito sufrió una CV a los 12 años. Al final todo eso se cerró mejor, porque lo encaré de la mejor forma, ganamos el campeonato y mi mamá fue a visitarme, ya cerró ese capítulo de buena manera, pero dio vuelta la página a la temporada siguiente, cuando encontró la estabilidad en términos de permanencia en un país. Estuvo cuatro temporadas en Turquía, donde defendió las camisetas de Besiktas, Nilüfer Belediye y Seramiksan. Yamil Anicetig, en Estambul, Turquía, donde jugó durante cuatro temporadas. ¿Cómo fue esa experiencia desde lo humano y lo cultural? A todos les llama la atención Turquía, risas. Fue llevadero que ya estaba con Pablo, mi marido, que trabaja como preparador físico. La cultura turca es increíble, es impactante. Conservan cosas antiguas y son muy machistas, la mujer debe estar en la casa cuidando a los chicos y el hombre es el que gana el pan. Todavía ves en la calle a mujeres tapadas, a las que solo se les ven los ojos. A mí como extranjera me explicaban que no anduviera así nomás ni sola por la calle y que tratara de no usar shorts. En Estambul se hizo más fácil, porque como es una ciudad mucho más grande, está más europeizada. Estuvimos cuatro años y no pudimos dar todas las vueltas que hubiéramos querido. Mira, también las Panteras barrieron a Perú y lograron una clasificación histórica. ¿Te tocó vivir una situación curiosa o que te llamara la atención como mujer occidental? Una vez fui al supermercado y había una abuela toda tapada en la fila de la caja.
Yo estaba de musculosa y short y ya entendía algo de turco. La señora me empezó a insultar y a gritarme porque estaba vestida así y quién me creía. A ella la soqueó verme así y yo intentaba explicarle y pedirle disculpas, pero hacía calor, risas. Las que más se sorprendían o se molestaban por la vestimenta o por el idioma eran las personas mayores. Pero nada fuera de lo que podría esperarse como normal. Yamil Anicetic, el día que firmó contrato con el Novara, equipo top de Italia, y una década después de haberte ido con el sueño de jugar en Italia, lo alcanzaste, sí, a veces lo comparo con Río 2016. Los Juegos Olímpicos fueron un sueño y, cuando los viví, estaba sonriendo todo el día. En Italia es lo mismo, para mí es haber llegado a Disney. Aunque es un camino mucho más largo que el de Río, que pasó volando. Igual lo disfruté, porque en esos momentos miras para atrás y ves todo lo que laburaste, todo el trabajo, el sacrificio que hay atrás de mi familia, de mi marido, los partidos buenos, los malos, las lecciones aprendidas, llegar ahí fue lo máximo y hoy haber firmado con el Novara es un hito enorme en mi carrera. Creo que hasta que esté ahí no tendré dimensión de lo que es jugar la Champions, Supercopas, Copas Italia. De todos modos, aunque a un primer golpe de vista dé la sensación de que el cambio no debía pensarse demasiado, Pesaro era un equipo con bajas aspiraciones, mientras que Novara es el subcampeón, había algunas cuestiones que a la receptora punta le hubiera gustado llevarse hasta en la cartera. Yamil Anicetic, en Italia, donde se afianzó en su poderosa liga de voleibol, Pesaro fue una locura, porque yo soy fanática del sol y de la playa y vivía en una casa en la playa. Mi casa estaba ahí, cuando llegué, dije, no me voy más. Me levantaba y me iba a tomar mate a la playa, comía en la playa, caminaba en la playa, fue increíble. El equipo era hermoso, el entrenador quería trabajar conmigo y fue buenísimo, me nombraron capitana siendo extranjera ni haber jugado antes en el país, fue un sueño. Todavía se me pone la piel de gallina al recordarlo, relata la cordobesa con una emoción que parece traspasarle los poros. A la hora de poner las cosas en la balanza, más allá de la comodidad, prevaleció la ambición deportiva de una carrera que no ha dejado de crecer. Trabajé mucho y también tuve un poco de suerte. Nos habíamos armado para salvarnos del descenso, pero terminamos cuartas, hicimos playoffs, jugamos la Copa Italia y fue el mejor año de mi carrera. Me llamó el subcampeón, así que habré hecho algo bien, describe. Sé que tenía todo lo que quería, pero el llamado puso un contraste. Pesaro era un equipo de mitad de tabla y Novara. El sueño que me quedaba era jugar la Champions y por eso me decidí por Novara. Era el momento, me sentía preparada para estar en un equipo de ese nivel. Un equipo como Pesaro podría volver, pero quizás a Novara no podría ir nunca más. Puse las cartas sobre la mesa, lo analicé con mi marido y llegué a la conclusión de que era lo mejor. El año que viene te cuento, risas, Yamil Anicetic, en plenos Juegos Olímpicos de Río 2016, en el Maracanã.
foto, AFP cuando te fuiste de Turquía, no solo dejaste 4 años de carrera y estabilidad en un país, sino también a tu marido, que se quedó trabajando allá. Como llevaron la relación a la distancia, fue el año más difícil de la pareja y el más duro de mi carrera. Pero cuando salió la chance me dijo, anda, es tu sueño, nos arreglamos como sea. Es difícil porque uno se acostumbra al otro, a estar, a convivir y 9 meses separados son mucho tiempo. Pero ahora se viene a Italia e intentaremos encontrarle un trabajo para estar juntos o al menos cerca, además de jugar, estudias la licenciatura en turismo. ¿Cómo viene la cursada, estudio a distancia en la Universidad Siglo XXI? Estoy en tercer año y las chicas me cargan porque tengo matemática acobachada, SIC. Estoy pidiendo ayuda con eso, risas, pero mi objetivo no es recibirme en los 5 años sino cuando pueda. Uno no puede olvidar que es deportista de alto rendimiento, la llevo bastante bien, me conocen, estoy en contacto con los profes y los tutores. Si me quedo libre, Nadie me da un privilegio por ser Yasni Zetig. Estudiar es importante, te forja el carácter, la persona, te ayuda a salir del voleibol y a pensar en otras cosas que no tenés día a día. ¿Qué 3 lugares del mundo recomendarías para visitar? Primero andate a Estambul, después visita Italia y no te olvides de Córdoba. Ese es mi top 3, Las Panteras, en la Villa Olímpica de Río 2016, Yael Castiglione, Julieta Lazcano, Yamila Nicetig, Florencia Busquets y Leticia Boscacci. Foto, Lorena Luca para Las Panteras, la clave es jugar en el exterior. La selección femenina de voleibol ha ido en franco crecimiento en los últimos años. Sin ir más lejos, en 2016 las Panteras participaron por primera vez de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, todavía queda claro que falta para dar un salto de calidad que permita, aunque no ganarles, darles una pelea más pareja a las potencias. ¿Cómo ves a la Liga Argentina? Las Panteras están un poco libradas a su suerte y dependen del talento individual. Mi sueño es que las chicas de la selección jueguen en Europa. Sin desmerecer, el nivel de la Liga Argentina es muy bajo en comparación. Lo vivimos en carne propia en los torneos en los que enfrentamos a chicas que juegan en Europa y la diferencia es muy grande. Para dar el salto de calidad que las Panteras necesitamos, hay que mejorar la liga y llevarla a ser al menos como la de los varones, con sponsors, televisación y dinero. Hay que conseguir mejores jugadoras o que las chicas tengan la oportunidad de irse afuera, porque si bien el nivel es totalmente distinto, también maduras como persona, te vas curtiendo, te das la cabeza contra la pared 1000 veces y eso te hace crecer en todos los sentidos. La clave de la selección es que las chicas puedan apuntar a las mejores ligas para tener durante 10 meses el nivel que se necesita para jugar un mundial o una Liga de las Naciones.